Listo, pues muchas gracias nuevamente, pastor, y pues empecemos. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Fedora. Hoy vamos a ver un tema interesante que de hecho para mí es importante, porque personalmente es importante porque estamos teniendo una nueva versión o el lanzamiento de una nueva versión de Fedora, que es Fedora 33. Y en muchos de los cambios que vienen, o parte de los muchos cambios que tiene esta versión 33 de Fedora, es que están cambiando, haciendo un cambio muy importante, radical incluso, sobre el sistema de archivos o el file system que está poniéndose como default para una de las versiones de Fedora, que es la versión de Workstation, ¿no? Y vamos a platicar un poquito de esto. Vamos a ver, vamos a explorar qué es lo que hace Butter o Butterfest. Y, y vamos a ver qué es lo interesante o qué es lo novedoso de ello, ¿no? Muy bien. Bueno, primero, ¿qué es Butterfest y por qué es importante? Butterfest es un sistema de archivos, un file system, que si ustedes ya están familiarizados con Linux y con la historia larga de Linux en estos últimos 25, 30 años, Linux en su mayoría o en la mayor parte del tiempo ha tenido como default el file system o el sistema de archivos X2 o X3 o X4, parte de sus default en casi todas las distribuciones. Y hay otros sistemas de archivos que han ido, digamos, mejorando la oferta o mejorando las capacidades de Linux, como XFS, etcétera, que siguen siendo file systems muy, muy buenos, por supuesto, todos. X4 sigue siendo muy interesante y muy bueno. Pero, y XFS, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante cómo se compara. Pero Butter trae a la mesa cosas muy novedosas y tecnología nueva. Tecnología que en realidad tendríamos unos 20 años de trabajar en no solamente en Linux, sino que en otros sistemas operativos también. Y que se refiere, en el caso de Butter, a una manera específica, una manera diferente de hacer la estructura de los archivos a nivel binario dentro de un disco, dentro del almacenamiento en Linux. Butter viene de B-Tree. El B-Tree los B-Trees son árboles con los que se estructura la información dentro del sistema de archivos, ¿no? Es un tipo de estructura de datos. Y de CAO, o de Copy and Write, que vamos a ver más adelante qué significa eso. Y la persona que creó Butter inicialmente pensó en Butter como mantequilla. Entonces, lo pueden pronunciar Butter o ButterFS, ¿no? Pronuncialo igual, que sería como mantequilla. Y incluso había mucho juego con estas frases de que si era mantequilla porque venía de cow, de la vaca, y que si viene de la historia de los B-Trees. Y en Fedora, por ejemplo, se usó en algún momento un flag para poderlo habilitar en el inicio. Y eso es era un flag que se llamaba I can't believe it's not butter, ¿no? It's not butter FS. Es muy interesante cómo ha tenido una historia. Vamos a hablar de eso. Pero lo más importante de ello es por qué otro sistema de archivos. ¿Por qué uno más? ¿Qué es lo que hay en Butter que no hay en otros sistemas de archivos que ya están ahí, que son muy maduros, como XFS, como X2, 3 o 4, como RazerFS, como F2FS, SquashFS, NilFS2, ZFS, y un montón más de sistemas de archivos que están en Linux y que tienen un soporte muy vasto en el kernel, ¿no? Y que tienen también bases de usuarios, a veces de millones de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que trae Butter a la mesa que lo hace diferente o que lo hace usable? Primero, Butter lo ofrece Fedora desde la versión 11,
sea, ya hace 22 versiones, que eso es básicamente 11 años, tomando en cuenta que Fedora tiene un release más o menos de cada 6 meses o 2 por año. Y Butter, como les mencionaba, empezó con este flag que era I can't believe it's not butter. Y que podías poner o habilitar este file system experimental dentro de la instalación de Fedora 11, ¿no? A partir de eso se ha ido quedando ya como una opción, pero nunca como el default, ¿no? Hasta ahorita. Butter también, Red Hat lo tuvo como tech preview, o sea, dentro de RHEL 6, que esto fue en 2010, porque Red Hat veía una promesa importante en este file system. Veía que tenía un potencial, ¿no? Ya desde ese entonces. Y yo mismo lo uso desde hace más o menos 10, 11 años, desde Fedora 11 precisamente. Y Butter también entró, por ejemplo, en SUSE como default para raíz, pero no para otros casos de uso, ¿no? No para homes, no para producción, no para web service, etcétera. Pero Butter como que ya tenía esta presencia. Ahora, Butter hace unos 5 años más o menos, empezó a disminuir su popularidad o disminuir su desarrollo. Se quedó, digamos, rezagado un poco en los últimos años. Pero en kernels recientes, estamos hablando de kernel 5.4, 5.5, hasta ahorita que vamos ya en 5.9, ha tenido muchísima tracción. Sobre todo porque las distribuciones pues lo están volteando a ver otra vez seriamente, ¿no? Como Fedora 33, que ya lo dijimos que es el default en Workstation. No es el default en server. También eso es importante notarlo. No, no quiere decir que no es un sistema de archivos estable. Yo lo puedo decir porque tengo 10 años utilizándolo en la raíz y en el home de mi sistema de archivos personal y de trabajo. Y entonces, hoy podríamos decir que se considera estable, aunque hay ciertas funciones y hay ciertas cosas que podrían considerarse todavía en desarrollo. Entonces, vamos a ver qué son estas cosas a las que se refiere, digamos, esta política más a fondo. ¿Cómo se compara Butter con otros sistemas de archivos? Versus Sext4 versus XFS. Podemos decir que Butter no es el sistema de archivos más veloz que existe, sobre todo, por ejemplo, en Solid State Drives, en discos de estado sólido, pero es increíblemente eficiente. Vamos a ver ahora, más adelante en un demo, cómo funciona y cuáles son las ventajas reales de por qué esto sí tiene un potencial, a pesar de que no sea tan bueno como en este caso XFS, ¿no? XFS hoy día y que de hecho era el default en muchas distribuciones, por ejemplo, en el caso de Red Hat se usó XFS desde hace muchos años para producción como default en servidores, porque se entiende y porque también ha ido todavía evolucionando con el tiempo, se entiende que XFS hoy día es el sistema de archivos con mayor performance o con mayor velocidad de operación, ¿no? Y lo sigue siendo. Aquí lo pueden ver en la gráfica. Esta gráfica la saqué de un sitio que se llama Phoronix. Aquí abajo está la fuente. XFS en todas las pruebas, no quiere decir que absolutamente en todas las pruebas gana, pero digamos, en promedio, en sumando todas las pruebas que se hacen de benchmarking de XFS contra los otros sistemas de archivos y lo mismo en el caso de Butter. Este, digamos que es el ranking que quedaría. XFS es indiscutiblemente el sistema de archivos más veloz. Entonces, es lo recomendable si tienen casos de uso que requieran mucha velocidad. Y está F2FS, que es uno nuevo, que es bastante eficiente también, como pueden ver, muy, muy veloz. Y después está Butter por encima de Ext4. Y esa es la parte importante. Muchas veces Ext4 sigue siendo, para muchas distribuciones, sigue siendo el default. Sigue siendo el sistema de archivos por excelencia. Por ejemplo, en el caso incluso de Fedora, es todavía lo que se pone para diagonal boot. Entonces, aquí lo importante para notar es que le gana en general a Ext4, ¿no? Ahora, es muy bueno para muchos casos de uso en Solid State. Vamos a ver por qué. Y muy bueno también para casos de uso en discos duros,
sobre todo para cuestiones que no requieren mucha transaccionalidad, ¿no? Algunos casos de uso sí tienen consideraciones que hay que hacer, por ejemplo, las bases de datos transaccionales. No hay problema en una base de datos pequeña, no hay problema, vamos, el mismo sistema de archivos de Red Hat tiene una base de datos que es la de RPM. Esa no tiene ningún tema en el sentido de que sea un menor performance o cualquier cosa con Butter. Pero bases de datos más grandes, un MySQL, un Postgres, un Oracle, etcétera, pues sí tiene que tener cuidado en el momento de ponerse en un sistema de archivos como este, ¿no? Regularmente lo mejor sería recomendar XFS, por ejemplo, pero tampoco significa que Butter no es usable para este tipo de cosas. Hay consideraciones que se tienen que tener. Lo mismo, por ejemplo, para máquinas virtuales. Las máquinas virtuales pues requieren mucha transaccionalidad muchas veces. Cuando estamos virtualizando, estamos poniendo un sistema de archivos sobre otro sistema de archivos, si usamos un Butter o usamos XFS o cualquier cosa. O bien otras cosas como Ceph también, otro tipo de storage, como Gloster también, o sistemas de archivos que utilizamos para NAS y cosas así, que pueden ser también utilizados para backups y cosas así. Hay consideraciones que se tienen que hacer. No quiere decir que sea malo per se, pero sí hay que ver si realmente da las funciones que uno necesita para este tipo de escenarios, ¿no? Yo recomendaría mucho, a mí me parece que es excelente para casos de backups, por ejemplo. Me parece que es excelente para casos de una NAS. Ahorita que mucha gente está utilizando ya Gloster, Ceph, TrueNAS, FreeNAS y ese tipo de cosas para hacer NAS caseras, creo que el uso de Butter es muy, muy bueno y muy recomendable para esos escenarios, ¿no? Porque puede traer a la mesa cosas muy buenas para la parte de backups incrementales, por ejemplo, y también para cuestiones de protección de datos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones estándar de Butter? ¿Qué es lo que realmente Butter trae a la mesa que es diferente de otros sistemas de archivos o diferente de otras cosas que ya estaban en Linux y que tienen muchos años en Linux y que son muy maduras? ¿Por qué Fedora tendría que escoger a Butter como su default, ¿no? Para el caso del Workstation? Primero que nada, Butter es un sistema de archivos que está basado en una política de copy on write o CAU, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros escribimos un archivo en cualquier sistema de archivos, ¿no?, que no sea copy and write, nosotros sobreescribimos un archivo, una parte de un archivo, por ejemplo, un archivo de texto que estamos editando, vamos a decir un archivo en LibreOffice o un archivo en BI o un log o cualquier cosa. En el momento en que nosotros hacemos o sobreescribimos una parte del archivo, nosotros solamente sobreescribimos a nivel de disco, a nivel de nuestro dispositivo de bloques, nosotros solamente escribimos el bloque o reescribimos, sobreescribimos el bloque que nosotros estamos cambiando. Regularmente este es el comportamiento de un file system convencional. Pero Butter no hace eso. Butter lo que hace es que hace una copia de ese bloque en el momento en el que se escribe. Por eso se llama literalmente copy on write. Hace una copia y la pone en otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que nosotros hacemos un movimiento en un archivo, necesitamos generar un bloque nuevo y no tocamos el que ya existía. Entonces se queda la versión anterior del bloque. Esto trae muchas ventajas. Por ejemplo, nos trae una resistencia mayor a escenarios de falla. Porque vamos a decir o vamos a suponer que tenemos un bloque que estamos escribiendo y que de pronto se va la luz, crashea el sistema operativo o hay un problema de hardware por alguna razón. Entonces, yo puedo regresar a la versión que estaba anterior, digamos, porque nunca la toqué. Uh-huh. Entonces, es hasta que yo puedo validar que mi nueva versión del bloque fue escrita, es hasta entonces que yo hago realmente el cambio en el sistema de archivos, que yo realmente hago un cambio en el archivo o reporto que fue un cambio en el archivo, ¿no?
Entonces, eso además también se refuerza con la parte del checksumming, ¿no? Todo lo que se escribe dentro de Butter, en el momento de escribirlo, para la parte de datos y también de metadatos, se hace un checksum. Se hace un checksum de todo lo que se va a escribir y eso permite también que nosotros podamos hacer recuperación de los datos. Si ya si un bit falla, o sea, por ejemplo, si tenemos bit rots o si tenemos problemas con el storage, perdemos un byte o perdemos algunas cosas, hay cierto nivel de resistencia donde inmediatamente Butter puede determinar que el checksum no funciona bien y entonces puede hacer algo al respecto. O sea, regresarse a la versión anterior del copy and write, que esos son algunos casos, por ejemplo, que podrían ser interesantes, o bien incluso mover el bloque. Vamos a suponer que tenemos un disco duro viejo o un solid state que ya están empezando a dar de sí, y entonces esos dispositivos podrían tener una resistencia mayor a fallos, porque Butter podría hacer esta protección adicional que recupere los datos de estos bloques que están empezando a fallar. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Nos da una resistencia mayor a los fallos, que es lo que da mucho otro sistema de archivos, ¿no? XFS, por ejemplo, ext4, no tienen para nada este nivel de resistencia a fallos. Y eso, Linux es muy resistente y evidentemente es muy estable y así ha sido desde hace muchos años. Pero los que han llegado a caer en la desgracia de perder un disco o de tener un daño de hardware, pues saben que recuperar en Linux es una pesadilla, ¿no? Saben que recuperarse de un fallo de hardware a ese nivel es muy, muy difícil. Entonces, aquí en Butter, pues hay una capa adicional de protección, ¿no? Ahora, lo primero que se preguntaría mucho a la gente que está escuchando lo que acabo de decir, tanto la parte de copy and write como la parte de checksums, es, ¿y qué pasa con el performance? Porque si tengo que hacer una copia en lugar de simplemente escribir, ¿no? Tengo que hacer una lectura de un bloque para poder escribir la copia. Y además tengo que calcularle sus checksums para poderlo escribir y poder tener validación, pues eso impacta en el performance. Sí, sí hay un impacto, pero el diseño de Butter basado en B-trees, basado en esta estructura de datos, compensa muy bien ese problema. Y también es un file system que si ustedes tienen, PCs o equipos modernos que tienen múltiples cores, múltiples threads, que tienen dispositivos de bloques modernos o discos duros rápidos o solid states, realmente puede aprovechar las funciones de estas cosas como para poder paralelizar, por ejemplo, las escrituras y para poder hacer también paralelismo del cálculo de los checksums y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso la compresión y todo eso, que vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, el soporte de los discos de estado sólido es muy importante aquí. Hubo un tiempo en que cuando XFS todavía no estaba evolucionado hace 10 años, 8 o 10 años, hubo un tiempo en el que Butter era el mejor, prácticamente el mejor sistema de archivos para discos de estado sólido, ¿no? Hubo un tiempo así. Y bueno, XFS pues ya evolucionó, ya le pusieron funciones que son mucho más avanzadas para esto y bueno, pues ya finalmente fue superado. Pero no significa que Butter siga siendo, que ya por eso es malo o que no siga siendo bueno para el uso de dispositivos como Solid State, sino que mantiene un muy buen performance, como pudimos ver en el slide anterior, ¿no? Donde sabemos que por lo menos sigue siendo mejor que ext4. Ahora, siendo que ext4 hasta la fecha es el estándar en una buena cantidad o en la mayoría todavía de muchas de las distribuciones de Linux, hay una herramienta de conversión con la que ustedes ya pueden hacer conversión de ext4 hacia Butter. Que esto es relevante ahorita que estamos hablando de Fedora 33, porque muchos usuarios pues no pueden utilizar Butter a menos que hagan una reinstalación o bien una conversión, si es que la instalaron originalmente con ext4,
hacia Butter, ¿no? Y Butter va a ser compatible con lo que sea que tenga, que ya estaba instalado en las versiones anteriores. Vamos a decir LVMs o RAID o ese tipo de cosas. Eso funciona bien también con Butter, aunque algunas cosas las puede reemplazar, que eso vamos a hablar también más adelante. Pero esta herramienta de conversión permite que ustedes ya puedan utilizar eso, ¿no? Utilizar Butter si ustedes vienen de un upgrade, por ejemplo, de Fedora 32 hacia Fedora 33, ¿no? Y este es el sistema de archivos X4, es el que estaban utilizando en la versión 32. Es transparente esa conversión, entonces no pierden datos y tienen incluso un esquema de rollback, que puede ser también muy interesante para explorarlo, ¿no? Ahora, otra de las funciones más interesantes de Butter, y que esto también era muy importante o sigue siendo muy importante en escenarios tanto de solid state como de discos duros rotatorios o discos duros convencionales, es la compresión en tiempo real. La compresión de tiempo real de Butter es muy, muy interesante porque es completamente transparente, o bien también puede ser ejecutada de manera manual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo montar un file system, montar un sistema de archivos con Butter, y lo vamos a ver más al ratito, puedo montarlo, y en el momento de montar este sistema de archivos, a la hora de insertar archivos en él, va a haber un algoritmo que revisa si pueden ser comprimidos. Algunos no van a tener compresión, porque por la naturaleza de estos archivos, porque ya tienen compresión, por ejemplo, archivos que ya están en GZIP o videos que ya están comprimidos o archivos de audio, ¿no? MP3, FLAC, todos estos formatos de contenido que ya tienen una compresión, no van a ganar compresión adicional en el momento de hacer, digamos, de insertarlos dentro de un sistema de archivos con Butter. Pero Butter se va a dar cuenta. Entonces, va a ser selectivo en el momento de comprimir los datos que se escriben, y aquellos datos que pueden ser comprimidos los va a tratar de comprimir con diferentes algoritmos, igual lo vamos a ver más adelante, y algunos incluso pueden no ser comprimidos en el momento de la escritura por ciertas restricciones basadas en el uso. Eso no previene que, aun cuando el sistema de archivos determinó que no se pueden comprimir en el momento, no se puedan comprimir después. Simplemente no se comprimen en el momento de la escritura, ¿no? Ahora, la compresión y descompresión, una vez que está realizada, todo eso se puede hacer en tiempo real, ¿eh? Tanto compresión como descompresión, y es completamente transparente para el usuario. Entonces, todos sus discos duros automáticamente, pues, tienen una capacidad adicional que, insisto, en equipos modernos, en equipos con buen performance, puede ser prácticamente transparente, y la pérdida pequeña de performance en hacer todas estas cosas adicionales resulta en una eficiencia que también vale la pena considerar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo, insisto, también tengo 10 años utilizando Butter, y jamás me ha molestado, jamás para mí ha sido un problema el hecho de que tenga un impacto en el performance. Incluso, como lo mencioné antes, era más rápido en solid states que otros file systems, como XFS incluso. O bien en discos duros lentos. El día de ayer estaba haciendo precisamente una prueba con un disco duro muy lento. Y se comporta mucho mejor un disco duro lento, porque obviamente en el momento de comprimir y descomprimir estoy mandando menos trabajo o estoy haciendo menos esfuerzo para el dispositivo de bloques, ¿no? En este caso el disco duro, y eso al final aumenta el performance. Entonces, en esos casos en particular, ¿no? Discos duros lentos o cosas así, o solid states lentos, podría llegar a ser mejor todavía que XFS. Ahora, otra de las cosas interesantes que tiene Butter es el tailpacking. Esto es una función que no está en casi ningún otro sistema de archivos en Linux. Está en Razer, por ejemplo.
de una manera distinta, implementado un poquito diferente, pero a lo que se refiere el tail packing es que si, por ejemplo, yo utilizo bloques de 4K, que es normalmente el estándar, o de 16K, ¿no?, que es el estándar también, pero para discos más grandes, tengo un espacio libre muchas veces cuando escribo archivos que son de menos de ese tamaño. O sea, yo tengo que poner un bloque en el sistema de archivos de 4K, utilice esos 4K o no. Si yo escribo un archivo muy pequeñito que mide 1K, por ejemplo, efectivamente estoy desperdiciando 3K, porque no puedo meter otro archivo dentro de ese espacio que me sobra dentro del bloque. Tengo que utilizar otro bloque de otros 4K si quisiera poner otro archivo. Lo mismo para archivos grandes. Si tengo un archivo de 5K, utilizo dos bloques de 4, o sea, 8K. Pero entonces estoy desperdiciando 3K. Y ese espacio no lo puedo utilizar con otro archivo y tendría que utilizar otro bloque, ¿no? RazerFS, por ejemplo, podía aprovechar este espacio que me sobra en cada uno de los archivos, y eso incrementa muchísimo la eficiencia para archivos pequeños. En el caso de Butter, el tail packing lo que hace es guardar los metadatos del archivo dentro del mismo bloque. Si es que caben, por supuesto. Porque también hablemos de que hay compresión y hay otras cosas que pudieran ayudarnos, ¿no? Y entonces esto permite que los archivos pequeños sean mucho más eficientes porque son mucho más compactos. Y lo vamos a ver, ¿no? Otra de las cosas que es súper interesante en Butter es que ya tiene implementado dentro del sistema de archivos los niveles de RAID, ¿no?, que esto es para redundancia de datos en diferentes discos, ¿no? Estos son los niveles que puede manejar Butter, o sea, 0, 1, 10, 5 y 6, que bueno, no vamos a entrar a detalle en cada uno de ellos, pero lo más interesante, a diferencia, por ejemplo, de una tarjeta de RAID o una o un RAID por software, como MDRAID en el caso de Linux, es que en todos esos otros casos, o en la mayoría de todos esos casos, se nos pide como requisito que todos los dispositivos de bloque que se usen para un RAID tienen que ser idénticos. O si no, si tenemos discrepancias, unos son más grandes que otros, entonces nos tenemos que ir al mínimo común, ¿no? Si tengo dos discos, uno de 10 teras y otro de 20 teras, por decir, a la hora de hacer un RAID 1, un mirror, voy a perder 10 teras del segundo dispositivo, ¿correcto? Eso no pasa con Butter. Con Butter puedo utilizar discos de diferentes tamaños y solamente voy a perder datos, o voy a perder, no datos, más bien espacio, voy a desaprovechar, más bien, para no decir perder, voy a desaprovechar el espacio adicional de mis diferentes dispositivos si, en casos muy específicos, solo si el algoritmo no me lo permite. Pero en general yo podría tener discos de muchos tamaños y entonces podría distribuir mi RAID o distribuir mis datos de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, yo puedo tener en Mirror, puedo tener en Espejo tres dispositivos utilizando únicamente dos réplicas. Por ejemplo, uno, vamos a decir, de 4 teras y otros dos de 2 teras. Si yo hiciera eso en un RAID 1 tradicional, para empezar, serían 3 copias del mismo archivo y solamente podrían ser 2 teras. Entonces, tendría 2 teras utilizables. De esta forma, de la forma en la que funciona Butter con discos heterogéneos, puedo tener el disco de 4 teras y los otros dos discos de 2 teras pueden ser el espejo de estos 4 teras. Entonces, en efecto, tengo dos réplicas y 4 teras de espacio disponible o espacio usable. Lo mismo para discos en RAID 10, para 5 y para 6. Entonces, eso hace de Butter una propuesta súper interesante para redundancia.
porque entonces ya no tenemos que preocuparnos muchas veces de que los discos, y sobre todo para cuestiones personales y no necesariamente empresariales, nosotros no estamos planeando en estar comprando y estar intercambiando discos cada 6 meses o cada año, ¿no? Regularmente vamos comprando discos conforme los vamos necesitando y las capacidades van cambiando con los años. Entonces, hoy día puedo comprar perfectamente un disco de 2 teras, mañana puedo comprar un disco de 4 y después voy a poder comprar un disco de 8 por los mismos precios, ¿no? Con el tiempo van bajando y van llegando al mismo nivel. Entonces, de esta manera puedo aprovechar todos esos discos en un solo RAID con redundancia, sin tener que preocuparme, como les mencionaba, porque los discos sean idénticos. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas importantes que puede hacer Potter son los subvolúmenes o los subvolumes. Eso sirve para particionar el sistema de archivos en lugar de hacer, por ejemplo, volúmenes lógicos. Aquí reemplaza un poquito, no por completo, digamos, reemplaza un LVM, pero puede hacer algunas de las funciones de LVM, donde puedo hacer un particionamiento del sistema de archivos de un solo dispositivo en pedacitos. Y entonces montar esos pedazos o montar esas partes por separado, en lugar de que sean solo directorios. ¿Ah? Y a partir de eso puedo generar, por ejemplo, snapshots. O sea, puedo tener mi raíz en un volumen y diagonal home en un subvolumen, que de hecho ese es el default en Fedora 33. Y entonces, aunque sea el mismo dispositivo, yo podría sacarle un snapshot a mi diagonal home diferente de un snapshot que pudiera sacarle a la raíz. Y otra de las cosas importantes con los snapshots es que ya mencionamos desde el principio que esto es un sistema de archivos copy and write, o CAW. En el momento de hacer snapshots, los snapshots son instantáneos porque efectivamente no estamos escribiendo nada nuevo. Y solamente cuando escribimos algo nuevo dentro de estos snapshots o las diferenciales de estos snapshots, en ese momento se ejecuta a partir de un copy and write, se ejecuta una copia y entonces hay pequeñas diferencias entre un snapshot y otro, o entre el sistema de archivos original y su snapshot, o sus snapshots. Eso significa que esto es muy, muy eficiente. Solamente voy escribiendo o voy generando las diferencias conforme las voy necesitando. Entonces puedo tener escenarios también de rollback, porque recordemos, si estoy haciendo copy and write, en el momento de escribir hago una copia, pero me quedo la anterior. Y eso me sirve en los snapshots para poder tener la capacidad de hacer un rollback a nivel de volumen. O sea, por ejemplo, puedo hacer un snapshot de algo, hago cambios, no me gustaron y regreso completo el volumen a como estaba. O incluso lo puedo hacer a nivel de archivo. Puedo tomar un archivo de mi snapshot y sacarlo para reemplazar o para recuperar el archivo que cambió en el file system que tengo montado, ¿no? Entonces, esto me permite tener algo como, pues, muy interesante para guardar diferentes versiones de los archivos de manera completamente automática. Entonces, los que trabajan mucho con backups ya se pueden imaginar el potencial que tiene eso. Y por esto les mencionaba que este es un sistema de archivos que es muy, o es ideal, o es muy bueno para cuestiones como NAS, cuestiones para backups, porque esta capacidad de snapshots a mí me permite que pueda yo hacer backups incrementales de una manera transparente y las pueda hacer en scripts y el usuario podría jamás darse cuenta, ¿no? Yo mismo, si me pongo un cron, por ejemplo, puedo estar haciendo un snapshot diario de mi sistema de archivos y en cualquier momento podría regresar un archivo hacia otra versión anterior en la semana. Y eso no me costaría nada. Entonces, podemos tener algo como lo que en Apple desde hace muchos años se maneja como el Time Machine, ¿no? Donde puede llegar al punto de decir, quiero este archivo en tal día, ¿no? Y nada más ese archivo. No tengo que hacer la recuperación completa del volumen para poder sacar el archivo que quería. Eso es una de las ventajas muy, muy interesantes con Potter, ¿no? Ahora, Potter FS tiene otros cambios como estructurales o importantes dentro del sistema de Linux o dentro de la utilización de Linux.
Primero que nada, tiene su propia herramienta, que es una herramienta muy robusta y reemplaza algunas de las cosas de Linux. Por ejemplo, ButterDevice nos permite detectar o nos permite hacer un scan o hacer algunos cambios de parámetros, algunas cosas sobre dispositivos que puedan tener Butter instalado. Eso está muy, muy padre porque es algo que no tenemos regularmente en otros sistemas de archivos. Yo, por ejemplo, si tengo un disco con múltiples particiones y quiero saber qué es, pues lo que tengo que hacer es tratar de montarlo. Y si lo trato de montar, bueno, pues a lo mejor no le atino al tipo de archivo o tipo de file system. Por ejemplo, en el caso de un disco duro que esté dañado o de volúmenes que estén dispersos en múltiples dispositivos, etcétera, es complicado a veces saber qué tienen, saber si es un XFS, saber si es un X4, saber si es otra cosa. Entonces, Butter lo que puede hacer es, por ejemplo, identificar o hacer un scan de todos los dispositivos de bloque que hay en un equipo y puede decir cuáles son Butter. Y a partir de eso, bueno, poder actuar, ¿no? Luego, Butter tiene su propia herramienta de parametrización de file system. Eso regularmente funciona todo en tiempo real. Funciona online por completo sin tener que desmontar el sistema de archivos. Y entonces, vamos a hablar también de una de las limitaciones de Butter con respecto del manejo y el uso del espacio libre, pero Butter, por ejemplo, requiere o tiene sus propios reemplazos para herramientas como DF o el uso del sistema de archivos. O sea, ¿cuánto estoy utilizando de mi sistema de archivos? Los subvolúmenes y los snapshots dificultan al sistema operativo, en el caso de Linux, y lo vamos a ver más al rato, dificultan realmente tener conciencia de cuánto espacio estamos usando exactamente. Como esta no es un file system tradicional como un XFS o un X4, donde DF me va a dar lo que está mapeado directamente a un dispositivo. Aquí no, aquí puedo tener múltiples file systems en un solo dispositivo o en una sola partición. Eso significa que tiene que tener su propia herramienta que esté consciente de esos múltiples escenarios. Luego también DU, por ejemplo, para poder ver la utilización que tiene un archivo o un directorio dentro de mi sistema de archivos, porque, bueno, hay varias herramientas. También la capacidad de hacer defragmentación. La defragmentación, esto es algo que regularmente no utilizamos en Linux. En Linux entendemos que no se fragmenta el sistema de archivos como se fragmenta, por ejemplo, un Windows, ¿no? O un HFS de Apple, ¿no? Han ido mejorando, por supuesto, ambos casos, tanto NTFS como HFS y APFS, que es ahora el de Apple, han ido mejorando con los años, pero siguen siendo sistemas de archivos que, bueno, sufren algo de fragmentación. Y Linux regularmente estamos acostumbrados a decir que casi no sufre de fragmentación, ¿no? Y por lo mismo no tenemos herramientas robustas de defragmentación en ninguno de estos otros dos file systems, ¿no? En XFS o en X4, ¿no? Históricamente no, realmente no lo necesitamos o pensamos que no lo necesitamos. Pero en el caso de Butter, como estamos hablando de copy and write, como estamos hablando de que tenemos que generar una copia a nivel de bloque, en el momento que hacemos una escritura, la fragmentación es inevitable. Entonces, sí tenemos que tener una herramienta de defragmentación que nos permita si lo requerimos, bueno, en el caso de un solid state casi esto no es necesario, pero en el caso de un disco duro rotatorio sí es deseable, tener una herramienta que nos permita volver a ensamblar un archivo en bloques contiguos, ¿no? Para poder, por cuestiones de performance regularmente, ¿no? Sobre todo en discos rotatorios, ¿no? En discos duros. Ahora, esta herramienta de defrag también nos permite hacer compresión. Y nos permite hacer compresión de archivos manualmente y eso nos permite optimizar o recuperar espacio o recuperar espacio libre, pero no solamente espacio libre en general, sino también tener espacio libre contiguo, ¿no? Y también otra de las cosas importantes que sabe hacer Butter es el resize, poder incrementar o reducir su tamaño al vuelo.
con todo lo que eso conlleva, ¿no? Si, por ejemplo, voy a utilizar múltiples dispositivos para generar un solo volumen y de ahí generar subvolúmenes y snapshots, sí me conviene utilizar Butter, tener una herramienta, por ejemplo, para poder agregar y poder montar y poder trabajar con todos esos dispositivos en tiempo real, sin tener que rebotear, sin tener que hacer ningún cambio desmontando nada, ¿no? Para eso me puede servir un resize, o en máquinas virtuales también, o lo que sea. De la misma forma puedo hacer un shrink, puedo hacer una reducción del espacio de Butter, que eso, por ejemplo, hoy día no lo sabe hacer XFS. Eso es una consideración a veces para muchos, ¿no? Decir, oye, Butter no se sabe hacer más pequeño. ¿Qué pasa si yo necesito recuperar espacio en un XFS porque le quiero hacer espacio a otro, a otra partición, o le quiero hacer espacio a otro volumen lógico? Eso en XFS no se puede hoy día, ¿no? Tal vez algún día se pueda, pero falta mucho. Y en el caso de Butter, todo eso es completamente en línea y transparente. Entonces, podemos hacer todas esas operaciones y pues eso se puede hacer dentro del alcance de la herramienta y sin molestar o sin tener ninguna afectación al dispositivo o al sistema de archivos, ¿no? Por lo mismo también de la estructura de datos que son los B-trees y la manera en la que funciona Butter, puede ser que el sistema de archivos, como todo es un enorme árbol, donde cada árbol, donde cada, digamos, hoja del árbol, cada rama del árbol puede tener sus propias ramificaciones también, a veces puede caer en desbalance. Sobre todo también, por ejemplo, cuando agregamos dispositivos o cuando reducimos dispositivos. Si yo tengo 3 discos duros y agrego un cuarto disco duro, estos árboles pues ya no van a estar distribuidos, estos árboles de datos no van a estar distribuidos de una manera equitativa entre los dispositivos. Entonces yo puedo utilizar el balance de Butter para poder hacer estos movimientos dentro de los dispositivos en el momento de crecer o de reducir el tamaño de mis sistemas de archivos, y eso me permite mejorar el performance o mejorar la manera en la que se está utilizando el dispositivo en general, ¿no? Para poder balancear también, por ejemplo, performance y ese tipo de cosas. Otra es los subvolúmenes, que ya los platicamos y los vamos a ver en un ratito, que son los subvolúmenes que podemos generar o las particiones ligeras que podríamos generar dentro de Butter, y los snapshots, que me permitirían hacer snapshots en tiempo real o me permitirían recuperar particiones o incluso archivos dentro del sistema de archivos. Y por último, que esto es muy interesante y que seguramente les va a causar o les va a generar preguntas, es la parte del FSSK. Como les mencioné en un principio, la estructura de CAO y la estructura del checksumming de Butter nos dan una protección adicional de datos, que es muy, muy buena. Y eso a partir, además de que estamos utilizando una estructura de datos como el B-tree, a mí me permite que pueda tener un sistema de archivos mucho más resistente a fallos y que también tiene múltiples opciones para recuperar datos en el caso de una falla. ¿Cuáles son esas fallas? Bueno, pueden ser múltiples, ¿no? Puede ser un crash, puede ser un bug, puede ser una caída de energía eléctrica, puede ser una falla de hardware. Y en esos casos, cuando queda inconsistente un sistema de archivos, tenemos múltiples opciones donde podemos ir a pedirle a la herramienta, que esto es diferente, por ejemplo, de un FSSK, que vaya a checar la consistencia de todos los archivos dentro de los árboles internos y que eso me permita recuperar la estructura original, ¿no? Entonces, scruff es uno de los parámetros que podemos usar en el comando de Butter para hacer esto. También existe algo muy similar a un FSSK, que es el ButterFS check. Y también hay una manera en la que nosotros podríamos tratar de recuperar datos en un caso de, por ejemplo, de falla mayor, una falla muy grande, por ejemplo, de hardware, donde básicamente entramos a tratar de recuperar un sistema de archivos con lo que se encuentre, ¿no? O sea, yo sé que aquí hay
por ejemplo, en un escenario, yo sé que aquí hay muchos archivos rotos porque hay muchos bloques rotos en este disco duro, pero pues vamos a tratar de recuperar lo que se pueda. Entonces, el restore me puede ayudar a hacer ese tipo de cosas. Y en fin, es un sistema de archivos que tiene muchas ventajas, que inmediatamente puede notar, porque estas son todas diferencias contra otros file systems como XFS o X4, y que tienen, digamos, opciones o dan opciones de calidad de vida que vale la pena revisar o que vale la pena aprovechar, sobre todo en casos que no requieren, digamos, mucho performance o donde podemos aceptar el pequeño impacto de performance que puede tener un sistema de archivos como Butter, pero que al final nos entregan todas estas ventajas que compensan, o mucho más que compensan, la pequeña pérdida que pudiéramos haber tenido. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño demo. Voy a poner esto aquí. Y voy a instalar un Fedora 33 para que vean lo que sería en una máquina virtual. Y luego voy a hacer un par de pruebas sobre un file system directamente en hardware para que podamos ver pues cuáles son las ventajas de todo esto, ¿no? Aquí tengo mi ISO de Fedora 33. Tenía yo el beta, pero aquí está el bueno. Fedora 33, ya me lo marca aquí. Vamos a ponerle 4 GB de RAM y le voy a poner 4 CPUs. Ahorita les voy a platicar por qué tantos CPUs. Lo que quiero hacer es interesante. Y vamos a generar un volumen lógico en mi en mi Solid State. Tengo aquí un Solid State que puedo usar para esto. Y vamos a ponerle la red de NAT. Vamos a customizar un poquito antes esto. Quiero aquí utilizar Secure Boot para ponerlo con EFI. Y listo. Aquí ya voy a empezar la instalación de un Fedora 33. Ok. Vamos a escalar el display para que lo alcancen a ver. Y esto que estoy instalando es el Live USB o el Live CD de Fedora 33 para Workstation, que es el que trae ButterFS como default. Vamos a ponerle una instalación. Vamos a poner en español, ¿por qué no? Me la marcó en español porque evidentemente detectó. Ciudad de México, en español, en castellano, bla, 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 latinoamericano, eso está bien. Pero quiero aquí hacer una... estaría perfecto si lo pusiera en automático. En automático me haría particiones de Butter. Pero lo que quiero ver es... que quiero mostrarles es lo que va a hacer si lo pongo en automático. Y para eso primero le pongo personalizado. Como ya pueden ver, ButterFS está puesto como default. Y aquí vamos a crear automáticamente las particiones. Ajá. Estas particiones están, como pueden ver, diagonal root y diagonal home. Tienen exactamente el mismo tamaño. Pero un momento, yo hice un dispositivo de 20 gigas para para toda mi máquina virtual, porque tengo los mismos 18 gigas para mi home que para raíz. Y eso es porque diagonal home es un
subvolumen por default de la raíz del sistema de archivos de Butter en la instalación default de Fedora. Quiere decir que si yo quisiera hacer un snapshot, inmediatamente Butter me está dejando la opción al momento de instalar que yo pudiera hacer snapshot separado del home que lo que podría hacer de una raíz, ¿no? Vamos a modificar el nombre, nada más. Yo podría aquí, por ejemplo, poner un nivel de RAID, si lo quisiera. Obviamente eso va a depender de los dispositivos que yo tenga, ¿no? Aquí tendría que escogerlos y tendría que declararlos como un RAID 0, un RAID 1, un RAID 10 o algún otro. Y también estaría la opción de cifrado. Hoy día Butter no hace cifrado. Esta opción de cifrado sería con Lux, sería con DMCrypt. Y eso, pues, es perfectamente compatible. Yo así lo uso, de hecho. Lo he usado en el trabajo 10 años con particiones cifradas. Entonces, pues, no hay ningún problema y no hay ningún impacto de performance. Es completamente despreciable el impacto, es demasiado pequeño como para notarlo. Y entonces estoy generando también mis otras particiones, la partición diagonal boot, que la diagonal boot, fíjense, es interesante que no está en Butter por default. De hecho, Butter no está en la lista todavía, y eso es porque Grub al momento de hoy todavía no necesariamente sabe hablar Butter, ¿no? En el caso de Fedora. En algún punto, probablemente en el futuro, Grub sepa hablar Butter y las instalaciones desde cero, pues, pudieran utilizar Butter por completo, y a lo mejor este diagonal boot incluso podría estar podría obviarse, ¿no? Podría eliminarse. Necesito otra partición que es diagonal boot, diagonal EFI, porque estoy utilizando UEFI con Secure Boot en el caso de esta máquina virtual para en la instalación. Entonces, sí requiere una partición adicional, ¿no? Entonces, tengo tres particiones. La partición de la primera partición para la parte de EFI, que esa es a fuerza con BFAT. La partición 2, que es para mis kernels y para todo el arranque en diagonal boot. Y la tercera partición, que es la que va a tener mi ButterFS con mis subvolúmenes. ¿Ok? Eso es lo que normalmente haría. Ahorita lo estamos viendo, ¿no? Pero normalmente esto mismo haría si yo le hubiera puesto que lo hiciera en automático. Simplemente me saltaría yo esta pantalla y me pondría justo lo que ven aquí. Muy bien. Pues listo. Ya tengo los únicos parámetros que realmente necesito para iniciar. Y entonces ya puedo empezar la instalación. Eso se va a tardar unos minutitos. Entonces, aquí es donde podríamos tomar sus preguntas. Alex, no sé si tienes preguntas ya voladas. Entonces, sí, así es. Tenemos, de hecho, en Facebook, tenemos un par de preguntas que dice Lasho. ¿Cómo se monta un RAID 1 o un RAID 5 después de instalar Fedora 33 aplicando BTRFS? No me deja usar SDA1 que tiene sistema operativo. Y esa es muy buena pregunta. Sí se puede. Yo lo que diría, no tengo ahorita los dispositivos, digamos, preparados para poder hacer ese escenario en particular. Pero sí hay posibilidad de hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer en principio es sumar los dispositivos dentro del volumen de Butter o las particiones de los diferentes dispositivos y después de eso hacer el cambio hacia el tipo de RAID. Y una vez que está hecho eso, puede hacer un balance, ¿no? Un balance, un rebalance para poder generar esa parte. Las opciones para poder hacer esto están en el wiki de ButterFS,
que literalmente está en la página del kernel. Esto es butterfs.wiki.kernel.org. ¿No? Igual se los pongo en pantalla, puede ser. O vale la pena que lo ponga aquí. Es butterfs wiki. Lo pueden buscar tal cual como butterfs wiki. Y aquí se van a encontrar pues muchos de los ejemplos que vamos a ver y muchas de las cosas que ya platicamos. Y aquí está básicamente concentrada toda la información de cómo se hace esto. Ajá. Entonces, puede hacer estas opciones, pero sí tiene que leer un poquito la documentación para ver exactamente cuál es el caso. Obviamente, no, a partir de la pregunta no sabría decir cuál es el caso o por qué no lo está dejando, pero la respuesta en general es que eso sí se puede hacer. Siguiente, estimado. Ok, y también en Facebook, Ale Ramírez, saludos Ale, pregunta, ¿se pueden redimensionar los file systems con Butterfs, supongo que una vez ya montados? Sí, claro, se pueden redimensionar completamente en línea. Esto es, puedo reducirlos. Por ejemplo, de hecho, y eso es un caso que voy a hacer al final, aquí para que tomen nota algunos de los que nos ven que están, por ejemplo, en los grupos de Telegram, por ejemplo, que ahí a veces me preguntan cosas sobre Fedora y sobre File Systems y todas estas cosas. Yo, en general, por ejemplo, he hecho imágenes de máquinas virtuales que después se pueden utilizar en almacenamiento físico. Entonces, por ejemplo, esta, así para responder puntualmente a la pregunta de Ale, yo tengo 20 gigas aquí, alojados para esta máquina virtual. 20 gigas en mi dispositivo ya preestablecido para esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si de aquí yo quisiera hacer una imagen para una SD card de 8 gigas? Provisto que yo pueda reducir mi sistema de archivos a menos de 8 gigas, ¿no? En total, ¿no? Con todas las particiones de boot y todo eso, que las pudiera reducir, yo podría simplemente cambiar la tabla de particiones y traerme este dispositivo, literalmente sacarlo con un DD y pegárselo a una SD card de 8 gigas. Entonces, todo eso se puede hacer completamente en línea, ¿no? Obviamente, excepto el copiado, ¿no? De los bloques, pero que, bueno, pues los bloques, si los copio en vivo, pues van a quedar inconsistentes si algo se escribe, ¿no? Pero en el caso de crecer o de reducir el sistema de archivos, se puede hacer completamente en línea sin tener que desmontar nada. Siguiente, mi estimado. El mismo Lasho pregunta, bueno, complementa tu pregunta, dice, después de instalar Fedora 33, agregamos otros dos discos y de ahí hacemos el RAID 1 o el RAID 5. Uh-huh. Así es. De hecho, está en la página, déjame ver si está aquí, vamos a buscarlo aquí directamente, bueno, a ver, vamos a buscarlo, BTRFS, Wiki, BTRFS, RAID. Está aquí, en la documentación de Butter. Justo está el escenario que menciona. Está aquí. Perdón. Aquí está, de hecho. Primero creas un file system en múltiples dispositivos. Ajá. O los agregas, y después, una vez que ya está, es cuando generas el RAID. Ajá. Entonces, esta parte de crear, bueno, esto por supuesto no debería ser, pero lo puede hacer. Esto es con MKFS, por supuesto. Esto es lo que normalmente deberíamos hacer en esa parte, pero no es la única manera en la que podemos agregar dispositivos. Déjame ver si puedo ponerle aquí butterfs add disk. Adding new devices, aquí está. Adding new devices. Aquí está, device add.
para que no tengas que hacerlo desde el desde el NKFS, ¿no? Entonces aquí está esa parte y puedes hacer las conversiones. Aquí, mira. En el momento de hacer este, el balance, puedes convertir a RAID 1. Entonces, estos dos comandos, o estos tres comandos, el de adicionar, el de balancear y el de convertir, esos son los que este, se pueden usar para hacer esa conversión en línea, sin tener que hacerlo desde el principio como en el MKFS. ¿Vale? Siguiente, por favor. Este, déjame checar, pero me parece que ya no tenemos preguntas. Ok. Si tiene alguna otra pregunta, por favor, póngala aquí en el chat del Facebook o mándanos un tweet o en Telegram y pasamos las preguntas. Sí, por favor, cualquier cosa, aquí estamos. Muy bien, ya terminó aquí la instalación. Vamos a hacer este el reboot. Algo de lo que estaba leyendo, Pastor, es que decía que solamente se puede hacer la conversión, bueno, la instalación de Butter desde el inicio, de una instalación fresca. Si, por ejemplo, yo tengo ya mi sistema en Fedora 32 y lo upgradeo a Fedora 33, no voy a poder tener Butter hasta que no lo haga de una forma fresca, ¿no? ¿Esto es así o si hay alguna forma de convertirlo? Sí y no. O sea, en principio sí, sí, sí se puede hacer. La respuesta corta es sí, sí se puede. Utilizando el esquema de conversión, ¿no? Por ejemplo, aquí está, seguramente viene aquí también la conversión de ext, dext 3 o dext 4. A ver, vamos a ver si está. Ext 4 conversion, ¿no? Next 3, por ejemplo, aquí está la página de conversión y aquí está exactamente cómo funciona. Si ustedes utilizaron Next 3 o Next 4 en la versión anterior, en Fedora 32, por ejemplo, pueden utilizar este esquema, que son estos comandos, para hacer el movimiento hacia Butter. Y de hecho hay un punto donde pueden hacer rollback. Lo pueden matar, por supuesto, este rollback para que ya no se pueda convertir de vuelta y recuperar el espacio anterior. Y esto, de hecho, esto solía ser muy ineficiente al principio, pero hoy día es prácticamente transparente y no te queda nada de basura. O sea, queda realmente muy bien. Yo mismo he utilizado este tipo de conversiones últimamente y esa es una de las formas, ¿no? Ahora, lo malo de esto, por ejemplo, la parte relativamente mala de no hacerlo desde el principio es que esto que estoy diciendo realmente solo aplica, aplica en todos los casos, pero en Fedora 32 hacia atrás, regularmente por default te pone las cosas en LVM, ¿no? Y no en particiones planas. Gracias. Y Butter regularmente se pone en particiones planas. Lo puedes combinar con LVM. De hecho, yo lo combino con LVM. Me gusta mucho porque tengo otra flexibilidad y sobre todo que también yo utilizo LVM para mis máquinas virtuales en los mismos dispositivos, ¿no? Entonces, para mí sí tiene un valor hacerlo con LVM, pero ese digamos que sería el único problema, que si haces esta conversión y tú ya tenías un Next 4 sobre LVM, no te quitas el LVM. Para quitártelo sí tendrías forzosamente que volver a instalar desde el principio o hacer un backup, un dump de todo tu file system. Una vez que ya tienes todo instalado y que ya lo tienes todo hecho, haces un dump o un backup, formateas por completo y luego vuelves a recuperar o restaurar ese backup, ¿no? Que de hecho es lo que yo solía hacer, ¿no? Para poderlo tener combinado en LVM y tener combinado con cifrado y todas estas cosas, solía hacerlo de esa manera. Instalaba con LVM, con X4,
hacía el dump y luego lo restauraba. Hoy día, como existen ya estas conversiones, a mí sí me importa y yo sí quiero tener el EVM. ¿Okay? Entonces, hay opciones, pues. Ok. Aprovechando esta parte de los volúmenes, tenemos una pregunta igual en Facebook de José Gerardo que dice, ¿el cifrado de los volúmenes tiene un impacto extra en el rendimiento con Butter? En principio sí, igual la respuesta corta es sí, sí tiene un impacto. Todo el cifrado tiene un impacto en CPU y un impacto en latencia del dispositivo, forzosamente. No puedes no tenerla. Ahora, hoy día con dispositivos modernos, con CPUs modernos, que tienen incluso extensiones de procesamiento para poder acelerar el cifrado, esto es completamente despreciable, se puede ignorar. Es tan pequeño que no se distingue. Yo personalmente igual tengo 10 años trabajando con Butter FS cifrado y las diferencias son de 0.001% o cosas así. Es extremadamente pequeño. Obviamente esto en dispositivos modernos, ¿no? Que ya tienen esas extensiones. Y estamos hablando, pues, de casi todo. De PCs de hace 10 años para acá en muchas ocasiones, ¿no? O incluso más 12 años para acá. Cosas donde podría ser un impacto, pues, son dispositivos mucho más chiquitos. Vamos a decir una Raspberry, vamos a decir cosas que no tengan necesariamente la aceleración, pero eso tampoco significa que sea malo o que sea un mal desempeño. El impacto va a ser de 1% tal vez, o menos de 1%, 0.1%, 0.5%, y sigue siendo muy aceptable. Entonces, si quieren usar cifrado, la verdad, sí lo vale. No hay excusa. El impacto es demasiado pequeño como para que supere las ventajas, pues, de tener cifrado y de tener pues todo protegido, ¿no? Esa protección lo vale definitivamente. Entonces, bueno, aquí ya terminamos de instalar el Fedora. ¿Tienes alguna pregunta más? Si no, ya para pasar esta parte. Sí, si quieres, las dejamos para el siguiente bloque. Ok, muy bien. Bueno, lo que estamos viendo aquí ya es un Fedora 33 recién instalado. Y lo primero que vamos a ver es cómo quedó instalado el sistema de archivos y qué se puede hacer. Aquí, por ejemplo, vamos a correr el comando de mount. Lo primero que vemos aquí es, aquí está el diagonal home y aquí está la raíz montadas en tipo de sistema de archivos Butter o ButterFS. Y me dice varias cosas importantes por default. Una es esta parte del Space Cache. Esto es una opción que está por default en el momento de cualquier montaje. Tendría yo que negarla con un parámetro de montaje para que no la tenga. Igual lo mismo RelaTime. Tendría que ponerle un no a time. Tendría que ponerle alguna otra cosa para negarla. Lo mismo esta parte de stacklabel, pues, para que pueda ser compatible con Linux. Y hay otros dos parámetros que están en este caso por default, que son el ID del subvolumen, que en este caso en particular es el 258. Nosotros podemos ponerle un ID a nuestros subvolúmenes y este subvolumen se llama diagonal root, ¿no? Entonces, esta es mi raíz. Y es importante porque en diagonal home está puesto exactamente en el mismo dispositivo. Esto es VDA o VDA3. Estoy utilizando el mismo dispositivo exacto con los mismos parámetros, pero tengo un subvolumen diferente, un ID diferente y un nombre diferente montado en otro lado. Es importante esta distinción. A simple vista, en la superficie, podríamos decir que esto es incluso un poco confuso, el hecho, pues, de que estamos montando el mismo dispositivo en diferentes lugares con diferentes IDs, y eso, pues, a simple vista, pues, no tendría mucho sentido, a menos que empecemos a hablar de cuestiones como snapshots. Donde empezamos a hablar de snapshots, entonces ya empezamos a valorar que esto esté
particionado, digamos, ¿no? Aquí, en lugar de que yo haga particiones físicas de mi, dispositivo de bloques, mi disco duro, mi solid state o lo que sea, yo ya tengo la manera de hacer ese particionamiento ligero o transparente utilizando mis directores, utilizando snapshots, utilizando pues opciones más avanzadas en Butter, ¿no? Entonces, Butterfs tiene su comando, como les mencionaba. Aquí están, pues es un comando que tiene muchísimas cosas. Realmente nada más ahorita estamos viendo la pura superficie, no nos va a alcanzar el tiempo y posiblemente si lo quieren, ahí lo pueden sugerir en los grupos de Telegram o aquí en Facebook, o lo pueden sugerir también en Twitter. Si les interesa que hagamos una segunda o más sesiones de Butter más a fondo con la tecnología y con las cosas interesantes que se pueden hacer, porque es mucho, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes aquí, por ejemplo, es que DF o DF-H, por ejemplo, les mencionaba en la presentación en los slides que no deberíamos utilizarlo para Butter. Porque aquí, en realidad, pues, esta parte es un poco confusa, ¿no? Podríamos considerarla confusa si realmente no sabemos lo que está pasando. Tenemos aquí dos sistemas de archivos montados y los dos me miden lo mismo. Cuando en mi diagonal home, evidentemente no estoy utilizando lo mismo que en mi raíz, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Y lo mismo el comando du, o du de diagonal home, ¿no? Por ejemplo. Estos me pueden dar lo que ve Linux a nivel de VFS o VFS, lo que puede ver a nivel de sistema operativo, pero no necesariamente lo que puede ver una herramienta mucho más robusta que está dedicada a esto, que es la herramienta de Butterfs, ¿no? Entonces, Butterfs tiene su parámetro de file system, y entonces puedo utilizar DF diagonal, por ejemplo, para que me enseñe lo que está utilizando. Y lo mismo podría utilizarlo para todos los diferentes file systems. Lo mismo puedo utilizar para DU, por ejemplo, en diagonal home. Y me dice puntualmente, esto es muy, muy interesante porque me dice puntualmente lo que yo estoy utilizando de mis dispositivos, ¿no? Entonces, esto... como dice aquí, tengo totales y tengo exclusivos. Esto de exclusivo es muy relevante en el tema de snapshots, por ejemplo, porque recordemos, este es un file system de copy and write. Entonces, si tengo múltiples snapshots y no estoy modificando archivos, entonces eso quiere decir que tengo dentro de diferentes subvolúmenes o dentro de diferentes snapshots, puedo estar compartiendo el mismo archivo, los mismos bloques. Entonces, podría ser que un archivo tenga bloques que son exclusivos para él y bloques que ya están diferentes en otro snapshot. Entonces, ese nivel de información es algo que DU pues, jamás me podría dar. Es solamente una herramienta más especializada como la de Butterfs, ¿no? Bueno, entonces, ahora que estamos viendo esta parte de DF, por ejemplo, si lo comparamos con... DF-H, tengo aquí que me está reportando el sistema de archivos 6.7 gigas utilizados y 12 gigas disponibles, o sea, un 37%. Si lo comparamos contra la salida del de Butter, pues vamos a ver que sí es similar, pero me dice principio que el total de utilización es 7 gigas. ¿Por qué 7 gigas? Entonces vamos a ver esa parte, si me estaba diciendo que son 6.7, y en realidad estoy utilizando no 7 gigas, estoy utilizando un poco menos, porque aquí estoy utilizando los metadatos o se están contabilizando los metadatos por separado, que eso está aquí en esta otra parte, ¿no? Los metadatos son los checksums y las tablas dentro de los árboles de Butter, que me permiten saber dónde están los extents o dónde están los bloques que le pertenecen a cada archivo. Entonces, esos metadatos, también como lo mencioné en los slides, estos metadatos, si el archivo es lo suficientemente pequeño, y también hay parámetros que ahorita les voy a enseñar,
esto podría eficientarse y guardarse dentro del mismo espacio donde están los archivos. Entonces, esto podría reducirse o podría mejorar, ¿no? Mejorar no solamente en espacio, sino también en performance, porque si el dispositivo se beneficia por lecturas secuenciales, ya sea un solid state o un disco duro rotacional, eso inmediatamente va a incrementar el performance, ¿no? En el caso de un butter. Entonces, estas partes sé que a lo mejor es mucha información y sé que pueden resultar confusas al inicio, pero es porque en realidad sí hay mucha tecnología debajo de ButterFS, ¿no? Entonces, bueno, el primer caso que vamos a ver aquí, lo más importante que quiero mostrarles en términos de eficiencia, es cómo se ve un butter comparado contra un XFS o comparado contra ya el uso, por ejemplo, de cosas más avanzadas como lo que es la compresión. Si yo, por ejemplo, utilizo este sistema de archivos así como está, como lo ven aquí, esto por default, y eso así es el default en Fedora también, Fedora 33, esto no tiene compresión en tiempo real habilitado por default. Ajá. No hay ningún tipo de compresión. Ahora, yo podría habilitarle la compresión en tiempo real a partir de un parámetro de montaje. Yo simplemente tendría que editarle el fstab, por ejemplo. Tendría que editarle el fstab para agregarle la parte de compresión. Y en la parte de compresión tengo diferentes algoritmos que lo pueden ver en el wiki de ButterFS. Está Zlib, por ejemplo, que bueno, pues eso es el algoritmo que tiene Linux de toda la vida, que está implementado dentro del kernel. O bien uno que es reciente, que se llama ZSTD. Que ZSTD tiene mejor compresión, de hecho, que Zlib. Y es mucho más eficiente en performance. O sea, el impacto que tiene ZSTD es menor por mejor compresión de lo que te da un Zlib. Y también está otro que se llama LZO, que LZO es una compresión bastante más ligera, que es mucho menos eficiente, o sea, comprime menos. Pero la ventaja que te da LZO es que es mucho más rápida, es la más rápida de las tres. Hay otros algoritmos de compresión que se van a ir agregando en el futuro, pero mi recomendación, o por lo pronto, lo que yo recomendaría es ZSTD. Es para mí la mejor compresión que hay en este momento para Butter. Entonces, yo podría ponérselo. Ojo, y esto es muy interesante. Como es el mismo dispositivo, diagonal y diagonal home, el mismo dispositivo que estamos utilizando para ambos, basta con que yo le ponga este parámetro aquí para que lo herede el diagonal home. O sea, en el momento en que yo reinicie, lo vamos a ver, los parámetros que yo le ponga aquí se van a heredar. Ajá. Eso no necesariamente es bueno desde el punto de vista de administración. Realmente yo debería de copiar aquí, poner también la parte de compress, bla, bla, bla. Lo debería de poner igualito, pero no lo voy a hacer en este momento solamente porque se los quiero enseñar, ¿no? Otra de las cosas interesantes. Ahorita, por ejemplo, que estoy utilizando una máquina virtual, el sistema de archivos no tuvo forma de determinar si estoy utilizando un solid state drive. Pero sí estoy utilizando un solid state drive. En este momento estoy dentro de un NVMe. Entonces, eso no lo sabe ButterFS porque la abstracción de la virtualización no le permitió detectarlo. Entonces, yo puedo agregarle aquí el parámetro SSD y eso va a hacer optimizaciones dentro de ButterFS para funcionar mejor en solid state drives. Entonces, eso tómenlo en cuenta porque es un empuje interesante al performance de ButterFS en solid states, sobre todo solid states no muy recientes, pero sigue siendo una excelente opción. En muchos casos donde sí lo puede detectar, esa opción se pone sola, ¿no? Esa opción se habilita automáticamente. En este caso, lo hago manualmente. Otra que se puede hacer aquí es autodefraja.
Esta opción de autodefrag lo que va a hacer es que va a defragmentar mis archivos en el momento en que los escribe. No defragmenta en background, no, no. Esto es defragmentación mientras escribe. Cuando yo escribo un archivo, en ese momento va a tratar de defragmentarlo y de juntar y consolidar los bloques que le corresponden, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que yo les diría que es recomendable en muchos casos, pero sobre todo en discos duros. Como aquí no tengo un disco duro, realmente no es algo que yo que yo quisiera utilizar, entonces lo voy a quitar, pero sí es algo que yo les recomendaría en varias ocasiones. ¿Okay? Sobre todo en discos duros rotatorios. O cosas que se beneficien, más bien yo podría decir, no solamente discos rotatorios, pueden ser también solid states, pero en general dispositivos que se beneficien de tener lecturas concurrentes o secuenciales y no aleatorias, ¿no? Entre más sufra tu dispositivo con lecturas aleatorias o random access, más sensible va a ser a que Butter, por definición, tiene que fragmentar por el simple diseño de copy and write, ¿ok? Entonces, voy a rebotear, nada más para que vean esta parte, cómo se refleja. Ahí reboteo. Abrimos igual una terminal. Subimos un poquito el tamaño para que puedan apreciarlo. Y vamos a correr el comando de mount. Ahora, ¿dónde está mi diagonal? Aquí está. Ya le puso el compress, ya le puso este flag, ya le puso el de solid state, pero lo que vamos a ver, que es muy curioso, como les mencionaba, es que esto lo heredó el diagonal home, porque no puedo poner un volumen con compresión y un volumen sin compresión, un volumen con SSD y un volumen sin SSD. O sea, los parámetros todos de montaje se tienen que compartir en el momento que monto mi primer sistema de archivos default dentro de un volumen de Butter. El primer subvolumen que yo haga, el subvolumen default, ese es el que va a poner cuáles son los parámetros de montaje que se tienen que usar, y todos los que yo monte subsecuentes van a heredar los parámetros que tenía el que ya está montado. Entonces, simplemente voy a copiar y pegar estos parámetros, porque pues es mala práctica. Es mala práctica no ponerlos. Básicamente es por eso que los pondría. Uh-huh. Y me falta una coma. Aquí está. Por consistencia, ¿no? Para incrementar mi legibilidad y que esto pues sea administrable y que yo sepa lo que estoy haciendo. Realmente es para eso. ¿Ok? Bueno. Ahora, una vez que ya estoy aquí, le puse compresión en tiempo real. Pero esa compresión en tiempo real, primero que nada, únicamente va a actuar en las escrituras. Y aquí hay una de las limitantes que tiene Butter, que es una limitante para bien. La mencioné hace rato, que es que no todos los archivos los va a comprimir. Cuando yo le trato de escribir on Butter por default, un archivo que ya está comprimido, por ejemplo, un archivo, un zip, o un gzip, o un xz, o un rpm, un ISO, un video, un mp4, un audio en MP3 o en FLAC, como esos ya son formatos de compresión, lo que hace Butter es que va a tratar de escribir los primeros bloques, y antes de escribirlos, el algoritmo va a darse cuenta de si
eso tiene una ganancia en compresión o no. Si tiene una ganancia, si claramente los primeros bloques del dispositivo, perdón, del archivo, al momento de bajarlos al dispositivo, tienen ganancia en la compresión, o sea, se reduce el espacio que van a consumir, entonces continúa el algoritmo comprimiendo todo el archivo. Pero si ve que no se va a ganar nada, entonces el archivo se escribe sin compresión. ¿Okay? Entonces, hay una herramienta, esa herramienta no es herramienta de Butter, es una herramienta que de hecho la voy a instalar aquí, que se llama CompSize. Es una herramienta que sirve para validar los niveles de compresión o los tamaños de compresión que usa Butter. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a decir CompSize diagonal home, ¿no? Me dice, tengo 164 archivos dentro de mi home, de los cuales 117 son regular extents y hay 58 que están inline. ¿Qué es esto de inline? Inline significa que son archivos que pudo optimizar Butter y que pueden tener los metadatos inline, pueden tener los metadatos metidos dentro del mismo archivo, ¿vale? Entonces, aquí estoy optimizando en 58 archivos de los 164. Puedo tener múltiples bloques utilizados para metadatos y no solamente los datos del archivo. Ahora, ¿qué me dice esta herramienta? Me dice un total de todo lo que hay dentro de mi diagonal home y cuánto de eso está ya comprimido con ZSTD. Como lo puse por default en el momento de arrancar y de levantar la interfaz gráfica, pues hay cosas que se tienen que escribir, ¿no? Archivos que se tienen que escribir. Y estos archivos ahorita estaban ocupando o deberían ocupar 436K y Butter los redujo a 64K. Estos otros archivos que o bien no se han escrito o también puede ser que sean archivos que nunca van a ganar nada en la compresión porque ya tienen compresión, son archivos que no tienen, aquí por esto dice none, que no tienen compresión. Y hay un total donde me dice que de todo lo que, de estos 29 megas de disco que podríamos esperar usar, esto es el uso real, ¿no? Y eso significa o implica el 98% del espacio. Solamente estoy ganándole 2% en la compresión. Ajá. Y lo mismo podría decir yo si me voy a user, si me voy a home, si me voy a var, si me voy a mnt, me voy a opt, a ¿qué otro? Diagonal root, a ¿qué otro más? Creo que ya con estos está bien, diagonal etc. Ajá. Ah, por cierto, antes de que se lo pregunten, ¿por qué no estoy poniendo CompSize diagonal? CompSize es una herramienta que opera con sistemas de archivos Butter, pero en la diagonal hay archivos que están montados en otros sistemas de archivos que no son Butter. Por ejemplo, todo lo que está en diagonal boot, recordemos, está en ext4, entonces CompSize se va a quejar. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente mandarlo a los directorios que yo sé que están dentro de mi sistema de archivos Butter, y entonces eso ya los puede ir a medir, ¿no? Ah, creo que var me va a reventar porque tiene montado un PipeFS. Déjenme ver si esto lo puedo... var, ahí está. Sí. Ya va a funcionar. Iba a tronar el CompSize a la hora de peinar var por este archivo, pero ya lo desmonté, entonces ya va a funcionar. Es un archivo que corresponde a al RPC de los NFS, el Remote Procedure Code, y pues como no estoy usando NFS, pues no lo voy a utilizar en este momento, entonces no me importa. Bueno, pues esto es el resultado que tiene ahorita. Este 4.5 megas son lo que pudo comprimir ahorita ButterFS en el hecho de rebotear y de estar ocupando el sistema operativo. Por ejemplo, logs o cosas así, ya se escribieron comprimidos. Ajá. Pero yo diría, bueno, es que no es suficiente porque yo instalé este Fedora
pero al momento de instalarlo, pues no me puso por default si lo quería comprimido o no. Y también hay otra cuestión. Una de las otras condiciones por las que Butter podría decidir no comprimir un archivo es cuando utiliza, por ejemplo, ODirect, o cuando utiliza FSync, cuando utiliza escrituras síncronas hacia el dispositivo de bloques. Si hago una escritura síncrona, por ejemplo, en el caso para una base de datos o para una, para una aplicación que necesita ese performance y que necesita ir directo al dispositivo sin cachés, se entiende que lo que requerimos es el mayor performance y requerimos una garantía de que eso se está sincronizando en el momento en el que se escribe. Entonces, Butter en esos casos se salta la compresión. Y bueno, pues eso podría no ser óptimo. Entonces, lo que puedo hacer en estos casos es que puedo utilizar el comando butterfs file system defrag para comprimir mis archivos. El defragmentador de Butter también sabe comprimir. Entonces, puedo ponerle el flag recursivo menos R o dash R menos C, que eso significa compresión. Le pongo el algoritmo de compresión que va a utilizar y le pongo los directorios en donde quiero que eso opere. ¿Vale? Entonces, CZ. Listo. Entonces, aquí lo que está haciendo es que está defragmentando los archivos, está consolidando sus bloques de manera contigua y al mismo tiempo está comprimiendo todos los bloques. Entonces, vamos a ver cómo le va. Esto se va a tardar un poquito. Entonces, si quieres, Alex, no sé si tengas preguntas. Quieres de una vez. Nos podemos atender. Y creo que Alex no me escuchó. Ya. Ok, listo. Listo. Entonces, sí, tenemos dos de Facebook. La primera es de Aris Amek Bozo, que dice, ¿cuándo te lanzas un curso práctico, Rolman? Supongo yo que cuando el semáforo pase a verde, ¿no? Sí, en presencial sí va a tener que ser hasta que podamos salir, ¿no? Con esto de la pandemia, pues bueno. Ahora, eso no prohíbe que nosotros podamos hacer dentro de los meetups, podamos hacer sesiones como estas y también pídanlas. O sea, al final la comunidad está para todos los que están en ella, ¿no? Entonces, no solamente yo, también está, por ejemplo, Iván Chavero, está aquí el mismo Alex Callejas, están otros compañeros, Andino Araico, la misma Ale Ramírez, gente que ya ha dado sesiones o que ha hecho sesiones prácticas. Y entonces, pues, la ventaja que tenemos aquí, pues, es que esto se graba y que ya tenemos una comunidad que, pues, ya está mucho más acostumbrada al streaming. Entonces, pídanlo. Están, digamos, todas las series, todas las diferentes redes sociales, ¿no? Para que puedan hacer estas consultas o hacer las peticiones. Regularmente en el grupo de Fedora de Telegram yo me muevo mucho y respondo preguntas ahí. Y si no yo, hay muchas otras personas dentro del mismo grupo de Fedora en Telegram que son bastante proactivas en decir, ah, tienes este problema, vamos a ver cómo le damos la vuelta o esta es la documentación que deberías leer, o ya te hice un pequeño demo, o ese tipo de cosas. Entonces, finalmente estamos para ustedes. Por favor, tengan la confianza de pedir esas cosas y de hacernos saber cuáles son las necesidades o cuál es el contenido que deberíamos de generar. ¿Correcto, Alex?
Así es. De hecho, dentro de ese mismo, bajo ese mismo comentario, Andrea Denise nos comenta en Facebook. Saludos, Andrea. Rolman, ¿puedes dar un taller de cómo escribir módulos de C Linux? La mayoría de los que he visto son de administración, pero le interesa mucho saber cómo crear los módulos nuevos. Ah, claro, sí, claro. Sí, de hecho, C Linux es una bestia muy interesante. Yo le molesto mucho a Iván Chavero cuando se queja de C Linux porque le digo que si odia a C Linux o cualquier persona que odia a C Linux, indica que C Linux está haciendo bien su trabajo. Está Así es. hecho para la seguridad, entonces, pues, tiene que ser molesto en algún momento. Te tiene que prohibir cosas. Entonces, está ahí para estorbarte a ti y a los hackers. Entonces, si entre más lo conozcas y entre mejor sepas administrarlo y generar nuevas cosas en C Linux, por supuesto que puedes tener un mejor uso. Entonces, qué bueno, me quedo esa sugerencia. Yo creo que en un futuro vamos a poder hacer alguna sesión viendo esta parte de C Linux, ¿no? Digo, también Alex ha hecho varias y Alex, pues, es bastante bueno en C Linux. Entonces, ahí vemos quién podría ser la persona indicada, ¿no? A mí me gustaría hacerlo, pero bueno, también hay más personas que saben de C Linux que yo, ¿no? De hecho, había una certificación, si recuerdas, en Red Hat tenemos una certificación de C Linux. Así es. Tristemente, de las últimas veces ya no se ha publicado ese curso, pero era muy bueno. A mí el último que me dio ese fue el buen Casito, al cual le mandamos un enorme saludo y un abrazo Un a abrazo donde quiera que esté a la distancia. en los United States. Exactamente, al buen Casito. Lo extrañamos mucho. Bastante. Siempre fue un gran elemento en Red Hat. Así es. Siguiente, mi estimado. Siguiendo el mismo comentario del grupo de Telegram, Lacho nos comenta lo de hace rato del RAID, porque dice que lo que él quiere es hacer un espejo del sistema operativo de la imagen que le pasaron en el grupo. No sé si recuerdas que se estuvo compartiendo una imagen, Claro, yo la hice. pero dice que por default el sistema operativo se asigna en dev SDA y él tiene otros discos que no se han usado, entonces quiere hacer ahí el espejo. Todo eso sí se puede, sin problemas, ¿eh? Sí hay que hacer un poquito de magia porque Group también va a estar amarrado a los dispositivos que se usaron en un principio. Pero, por ejemplo, pues no, nada prohíbe que utilice otros dispositivos, ¿eh? Por ejemplo, perfectamente puedes decirle a Group y a FZ, o sea, con cambiar esas dos cosas, puedes bootear desde cualquier otro dispositivo, desde SDB o desde SDC o desde donde quieras, y después ir agregando otros, ¿no? O sea, perfectamente podrías decir, a ver, yo booteo de SDA. Con la imagen, por ejemplo, y después agrego SDB, SDC, SDD y los puedo utilizar como un solo butter. O bien podrías decir, tengo mi SDA aparte o mi VDA, por ejemplo, en el caso de una máquina virtual, y el SDA o el VDA 2, por ejemplo, lo dejo para otras cosas, o VDB lo dejo para otras cosas, etcétera. Todo eso se puede manejar, es completamente flexible. Nada más que, pues, sí hay que entender el caso muy particular a lo que quieres llegar, ¿no? ¿Cuál es tu hardware? ¿Cuáles son las cosas que tienes disponibles? Y todo eso se puede. Entonces, eso es algo que podemos explorar con más detalle en el grupo de Telegram, ¿no? Entonces, ahí, por favor, porque digo, también lo interesante del grupo de Telegram, sí, como está vivo, a lo mejor ya no es propio para esta sesión por cuestiones de tiempo, pero en el grupo de Telegram sí podemos a veces contestar esas cosas. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos una última consulta que dice Luis Fernando. Este release ya tiene compatibilidad con las tarjetas wireless 8265 y 8275. Pasa muchas veces que el firmware no es software libre, para empezar. Entonces, muchas veces el firmware no se puede distribuir. Red Hat o la comunidad de Fedora en general, muchas veces no pueden distribuir el firmware.
porque está prohibido, porque no han hecho algún tipo de licencia o han dado el permiso para que la comunidad de Fedora o para que Red Hat los puedan redistribuir, ¿no? Esta parte de la redistribución es muy importante. Nosotros, ni Fedora ni ninguna otra distribución puede distribuir firmware propietario sin permiso, porque eso es propiedad intelectual de alguien más, ¿no? Entonces, esa es la razón, básicamente. Hay algunas distribuciones que de pronto tienen mejor catálogo de firmware, pero porque esas distribuciones o bien están pagando por eso, porque o tienen otro tipo de acercamiento u otro tipo de política con respecto del software libre, que pues en el caso de Fedora la idea es que este software sea completamente open source y libre. Entonces, el firmware tiene que tener por fuerza una licencia de redistribución que sea compatible con Fedora, ¿no? Y algunas otras distribuciones pueden no tener ese escenario. No quiere decir que no vaya a funcionar tu tarjeta en Fedora, pero simplemente hay que buscar documentación para que entender cómo se instala ese firmware. Regularmente es simplemente meter un archivo dentro de diagonal lib, diagonal firmware, en ya una vez que está instalado tu Fedora, y con eso ya levanta la tarjeta. Muchas veces es así. Entonces, nada más hay que buscar de dónde bajarlo, porque si no hay una licencia de redistribución, el usuario es el que está encargado de bajar ese firmware y ponerlo. Siguiente. Ok, dice Ismael Mayo. ¿Podemos usar BTFS dentro de volúmenes virtuales como los creados con DD? Sí, claro. Todo esto para poder las prestaciones de BTRFS en storage que no nos pertenece como NFS. Sí, por supuesto. Claro que sí lo pueden hacer. O sea, podrías montar un NFS remotamente y dentro del NFS montar un butter. Sí, claro que lo puedes hacer. Él pone el ejemplo con el comando DD, uh-huh, haciendo un DD, digamos, a un dispositivo que ya tiene BTRFS, uh-huh, y la salida es a una imagen, a un punto .img. Claro. Claro, sin duda funciona. Sobre todo que, digo, yo lo utilizo con LVM, lo utilizo con cifrado y lo utilizo directo hacia particiones. O lo utilizo en virtualización, como lo estamos viendo aquí. En todos esos casos, DD me permite simplemente ir a botarlo a donde yo quiera. De hecho, esta imagen en particular, así es como lo hice en el grupo de Fedora de Telegram, esta imagen, por ejemplo, en particular de una máquina virtual, yo le puedo hacer con un simple DD, hacerle un dump, pegarlo a una SD card y sacarlo, y con esa SD card bootear otra computadora física. Esto es virtual y lo puedo convertir en física simplemente con un DD. Listo. Esas son todas las que tenemos hasta ahora. Perfecto. Muy bien. Pues seguimos entonces, que ya estamos un poquito cortos de tiempo. Entonces vamos a hacer nada más un par de cosas más y listo. Bueno, ya lo que vimos aquí es cómo quedó el butter después de la compresión. Una vez que le corrí este comando, el de defrag, con la parte de compresión de todos estos directorios, y después voy a ir a fijarme cómo les fue en la parte de compresión, me dice que en lugar del 11% que tenía antes, ahora tengo el 40%. ¿No? De la eficiencia, porque en lugar de 4.5 megas, ya estoy consumiendo 2.0 gigas o 2 gigas de casi 5 gigas que tenía yo en mi disco duro. O sea, casi 5 gigas se pudieron comprimir. Hay 1.3 gigas en mi disco duro, en mi sistema de archivos, que no se pudieron comprimir por alguna razón. Una de esas, por ejemplo, es que ya están en punto GZ. Entonces, todo lo que es los manuales, ¿no? Todo lo que está en User Share Man está comprimido ya en punto GZ. Entonces, no tiene sentido volverlos a comprimir. BotterFS hizo lo propio y no los comprimió. Entonces, mi resultado final es que de 6.2 gigas que debería yo de estar utilizando en mi disco duro, realmente estoy utilizando 3.3 gigas. Y eso significa que solo estoy utilizando el 53% del espacio que debería de utilizar si no tuviera compresión. O sea, un 47% menos de lo que
ocuparía, ¿no? Entonces, si le doy ya un DF otra vez, que en FileSystem DF diagonal, veo que el total es de 7 gigas, que es lo mismo que teníamos antes, es lo que debería de estar utilizando mi sistema de archivos si tuviera todo metadatos, todo usado, pero en realidad solo estoy usando 3 gigas. El DF del sistema operativo, DF-H para que sea más legible, pues ya me dice que de 6.7 o no sé cuántos me estaba reportando antes, ya le gané casi 3 gigas de espacio. Entonces, aquí, por ejemplo, yo sí podría ya hacer un shrink de mi partición a 4 gigas, a 8 gigas, y entonces con un DD irla a botar a un dispositivo externo. Uh-huh. O sea, eso obviamente no lo voy a hacer dentro de la máquina virtual, lo haría dentro de la máquina física. Le haría un DD al volumen lógico que yo le compartí a esta máquina virtual. ¿Listo? Bueno, pues ya que andamos cortos de tiempo, simplemente les voy a mostrar un par de cosas más. Lo que quiero es enseñarles más temas de la eficiencia de Butter. Aquí, por ejemplo, yo tengo varios dispositivos. Aquí en este Volume Group, que se llama VMs, tengo la máquina virtual de Fedora 33, pero esto es un solid state. Entonces, aquí voy a crear un nuevo file system. Yo voy a crear dos. Uno que se llame XFS, por ejemplo. Y otro que se llame ButterFS. Uh-huh. Y los voy a montar. XFS. Dentro de este directorio que está en temp. Perdóname, no he hecho todavía el XFS. Ah, qué tonto. XFS, diagonal dev, diagonal BMFS. XFS. Es que ya los había creado antes. Los borré. En fin. Y el de Butter, obviamente. Uh-huh. Creo los sistemas de archivos. Y vamos a montarlos en sus respectivos directorios. Listo. Entonces vamos a ver que ya tengo montados. Tengo muchas cosas aquí en esta máquina. Pero aquí puedo ver que ya tengo montados mis file systems, ¿no? Si yo voy a estos file systems, el XFS en particular, por ejemplo, y yo le corro algo de performance, por ejemplo, aquí tengo una herramienta como FIO, ¿no? Ya tengo aquí un comandito que sirve para hacer benchmarking utilizando bloques de 4 megas, ¿no? En un archivo de 512, en escritura y lectura en random, ¿no? Puedo ver más o menos cuánto me da de performance mi storage, ¿no? Obviamente el performance cambia por la naturaleza de este solid state en particular que tiene cachés. Al principio me va a dar más de un giga por segundo de lectura y escritura y después eso se reduce. Vemos que en general estoy escribiendo aproximadamente 800 megas por segundo utilizando XFS. ¿Qué pasa si yo me voy a Butter y hago lo mismo? Es exactamente el mismo comando sobre el mismo dispositivo. Uh-huh. Aquí puedo ver instantáneamente, de hecho, que el performance no es el mismo, ¿no? En uno me estaba dando casi 800 megas por segundo de lectura y escritura y aquí me está dando aproximadamente 600. Es claro, es muy evidente que tengo un impacto en el performance al momento de leer y escribir dentro de un ButterFS comparado contra un XFS que hoy día es el líder, digamos, o es el rey del performance, pero hay una diferencia muy grande en la parte de eficiencia. Como ya vimos, la parte de compresión, eso es increíblemente bueno. Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo bajo, un kernel?
vamos a decir, un de kernel.org. Vamos a bajar un kernel. Ahí estoy bajando un kernelcito. Bueno, vamos a probarlo primero en XFS, ¿no? Vamos a ponerle un tar XF. Vamos a hacer esta descompresión, pero vamos a ponerle un time. Por ejemplo, aquí. Entonces vamos a ver cuánto se tarda en escribir. Me dice que se tardó 12 segundos en hacer la descompresión y la escritura de este tar. Vamos a ver qué me dice Butterfs. Cómo se ve en mundo real, ¿no? Haciendo un benchmark, pues ya vimos que sí hay una pérdida, pero haciendo un benchmark de mundo real, de la utilización, por ejemplo, en nuestras laptops o en nuestras cosas, lo que vemos es realmente un impacto muy pequeño, ¿no? De 12 segundos, 12.110 a 12.594. O sea, estamos hablando de menos de medio segundo de diferencia para hacer la descompresión de ¿cuánto? Un giga y cacho, ¿no? Ahora esto mismo, por ejemplo, en el caso de un XFS, ¿cuánto consume? Vamos a dejarlo ese, para que me lo muestre. Está consumiendo un giga 100 y en Butter está consumiendo un giga. Sin siquiera habilitar compresión, lo primero que vemos es que Butter está siendo más o menos un 10% más eficiente en el uso del storage. Aquí yo no tengo habilitado nada de compresión, ¿no? Como pueden ver, no está puesto el flag de compress. Sí está puesto el de solid state, porque aquí ya no estoy dentro de mi máquina virtual. Y Butter aquí sí detectó que mi dispositivo físico es un solid state, ¿no? Entonces, inmediatamente pudo habilitar las partes de performance y pudo habilitar todo lo demás. Entonces, lo que pueden ver es que en mundo real el performance, el golpe no es tan grande, ¿no? Solamente si hacemos algo muy pesado, realmente podríamos llegar a ver un impacto fuerte comparado contra un XFS. Pero, pues, vemos que la eficiencia claramente me da una mejor... pues una mejor situación, ¿no? Entonces, ese impacto de performance versus eficiencia es bueno para ustedes. Eso es algo que deben considerar en el momento de cambiar de un XFS o de un X4 hacia Butter. En mi opinión personal, sí, sí lo vale. En mi opinión personal, el hecho de poder tener una máquina virtual con menos de la mitad de utilización, ¿no? O bueno, casi la mitad de utilización, por el hecho de tener mi diagonal o mi diagonal home comprimidos, mi raíz o mi home directory comprimidos, pues eso para mí sí lo vale. Y el performance no sufre demasiado, como ya vimos en la realidad, ¿no? El mundo real no es muy grande el impacto, a menos que hagamos algo muy fuerte, por ejemplo, como bases de datos, que es algo que habíamos visto, y eso es así. En fin, ahora para terminar, esta parte, les quiero platicar un poquito de cómo es la parte de los subvolúmenes, ¿no? Los subvolúmenes son muy fáciles de crear, ¿no? Realmente lo que puedo hacer es simplemente correr un comandito para crear subvolúmenes, que sería subvolume create, por ejemplo.
en este caso. Vamos a poner, por ejemplo, un volume help para que me enseñe todo lo que pueda, todo lo que pueda hacer. Y aquí me dice que puedo utilizar un comando de subvolume, create, y puedo hacer, por ejemplo, un ID. Ya vimos que tenía IDs, por ejemplo. Y entonces le puedo poner a la diagonal y le voy a poner el nombre subvolumen 100. Entonces ya hizo un subvolumen, ¿no? En automático. Y ese subvolumen yo podría ya utilizarlo para hacer snapshots. Ahora, aquí mismo dentro de mi comando de subvolume, yo puedo utilizar el subvolume snapshot y puedo generar snapshots de mis sistemas de archivos, ¿no? Por ejemplo, mi diagonal home, que ahorita ya es un subvolumen, yo podría generar un snapshot. Puedo hacer un snapshot, por ejemplo, en read-only, de este diagonal home, por ejemplo, y este le podría generar, le podría decir diagonal home snap, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue que creé un snapshot y ese snapshot yo en automático ya puedo escribir y puedo montarlo o podría ya continuar trabajando dentro de mi diagonal home. Aquí si veo mi tabla de mount, no veo ningún cambio aparente, pero yo sí podría ver, por ejemplo, en subvolume list lo que tengo. Y entonces a partir de esto yo ya podría montar los snapshots o podría hacer lo que yo necesite con estos snapshots, montarlos, borrarlos, hacerles backups o hacer un rollback dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer todas esas operaciones. La parte de montar y de generar subvolúmenes y todo eso puede ser tardado, pero eso lo podríamos dejar para otra sesión. Aquí lo importante que tenemos que entender es que los subvolúmenes a mí me permiten hacer snapshots en vivo, como lo podría hacer con un LVM. O sea, esto reemplaza la función de LVM, pero tiene la ventaja de que yo podría hacer más cosas con ello, ¿no? Por ejemplo, montarlo o ponerlo directamente como read-only para protegerlo, o bien hacer rollbacks de un solo archivo. Eso yo creo que lo dejaremos para una segunda parte de estas charlas de Potter, porque sí, el tiempo ya nos comió. Ok, muy bien. No sé si quieras agregar algo, Alex, o quisieras poner un último round de preguntas. De hecho, sí, tenemos una de Andrea. Pregunta acerca de, ¿usas LVM en Lux o Lux en LVM? ¿Y por qué? Ok. En mi caso en particular, yo uso directamente Lux sobre el dispositivo de bloques. Directo sobre mi solid state, por ejemplo, o por ejemplo, si yo tuviera un RAID de hardware, sobre el RAID de hardware, yo lo primero que hago es cifrar. En ese caso, yo ya estoy cifrando el acceso al dispositivo y encima de eso, yo montaría un LVM o montaría un butter, cualquiera de las dos o las dos juntas, ¿no? Butter encima de un LVM, o butter en una partición y LVM en otra, o butter solito. Cualquiera de esas opciones es válida. Pero siempre en estos casos, la compresión de, perdón, el cifrado tiene que ir hasta abajo.
¿Por qué? Porque escenarios de compresión, por ejemplo, no sirven en dispositivos cifrados. El dispositivo cifrado, pues, se lee como random. Entonces, no hay patrones que pudieran ser funcionales para una compresión. Entonces, el cifrado, si se pelea con la compresión evidentemente pierde. Lo que se tiene que hacer es comprimir o deduplicar también, por ejemplo, porque esa es otra de las cosas que sabe hacer Butter, que ahorita cerramos con eso. Todo eso se tiene que hacer por encima del cifrado, ¿ok? El cifrado no debería de estar a nivel de, está al mismo nivel o arriba del Butter, ¿vale? Que bueno, puede ser, eso también es una excepción, y de hecho con eso vamos a cerrar la charla. Puede ser que en algún momento haya como funciones experimentales. Eso es algo que se ha hablado en las listas en los últimos 10 años, pero que todavía no hay código funcional dentro del proyecto de Butter, que pueda haber cifrado de archivos dentro del mismo file system. Eso es algo que todavía no está implementado en Butter. No sabemos si va a ser así, pero es una posibilidad. De hecho, por eso no lo listé aquí. Otras de las funciones experimentales que tiene Butter es la de duplicación y, por ejemplo, el aprovechamiento de discos duros en un formato SMR. Los discos duros SMR, para los que no los conozcan, son el shingle, son, digamos que, un formato en el que se le llama shingled porque, o es el término que se utiliza para este estilo de lectura y escritura, donde los drives o las pistas, podríamos decir, de datos en los platos de los discos duros, tienen un pequeño empalme, tienen un pequeño overlap, se sobreenciman unas con otras. Entonces, el problema con los shingled magnetic drives es que tienes que leer y reescribir dos bloques en el momento en que haces una escritura de uno solo. Porque en el momento en que estás haciendo una escritura de un bloque adyacente, estás de alguna manera sobreescribiendo o dañando el bloque de al lado, en la pista, digamos, o la pista de al lado dentro del plato. Entonces, esto tiene, pues, un impacto importante en performance, número uno, pero estos drives o estos discos duros que están en formato SMR están siendo populares de alguna manera porque tienen mayor densidad. O sea, logran en menos platos mayor capacidad. Son discos duros de 12, 14, 16 teras en menos platos de los que normalmente puedes lograr con la tecnología actual en los discos duros. Entonces, esas cosas son experimentales todavía, poder aprovechar ese hardware. Y lo mismo incluye también en la parte del cifrado, ¿no? Para responder la pregunta de hace un momento. Y Butter tiene limitaciones, no es perfecto. Ya vimos algunas de las limitaciones, por ejemplo, en la parte de performance. Pero una de las partes interesantes que vale la pena también mencionar, porque hay que tener mucho cuidado, es que Butter tiene una dificultad inherente para calcular el espacio libre disponible. Ya lo vieron, había como que cifras que no correspondían, por eso tiene su propia herramienta de DF y su propia herramienta de DU, que no corresponden al sistema operativo. Porque inherentemente en el diseño hay una dificultad para hacer esos cálculos. Sobre todo también porque si utilizas subvolúmenes, snapshots y todo eso, se complica mucho la estructura del sistema de archivos. Y entonces es mucho más difícil hacer un cálculo preciso del espacio que te resta. Sobre todo en la parte de subvolúmenes, ¿no? Como mencionaba. Entonces, esto puede ser un problema en muchos casos, cuando tienes un disco duro lleno más allá del 85, 90, 95%, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de archivos y las escrituras que hagas. Eso tiene algunas condiciones de falla, donde el sistema de archivos te puede rebotar una escritura, te puede mandar un input output error, cuando todavía se supone que deberías tener espacio.
porque en realidad no lo pudo alojar o no te lo pudo entregar el sistema de archivos para que lo pudieras utilizar. Eso es un problema. Entonces, no se recomienda llenar un dispositivo con Butter. Eso era una de las críticas más fuertes que tenía Butter hace 10 años. Es una de las críticas más fuertes que tienen muchos de los file systems históricamente que utilizan estos diseños de B3. Pero la realidad es que hoy día ya no es un problema porque esa recomendación de todos modos la hacemos para los SSDs. Los discos de estado sólidos no los deberías de llenar jamás. Los debes de llenar a máximo 90, 95% y hasta ahí, ¿no? Incluso algunos yo recomendaría que no los subas jamás del 80, 85%, ¿no? Dependiendo del caso. Y esto es porque el manejo de bloques dentro de los discos de estado sólido pues ya es completamente virtualizado, ya es completamente lógico, ya no es físico. Se hace un shuffling y se hace un rebalanceo automático de las celdas de un disco de estado sólido, y eso pues dificulta, por ejemplo, en muchos casos, que si llenas el disco, el disco de estado sólido, el dispositivo de estado sólido, dificulta mucho que mantenga el mismo performance. O también desgasta nada más un grupo de celdas más que las otras. Entonces, no debes de llenar uno al 100% jamás, de cualquier modo. Y ButterFS, pues, ya digamos que cayó en blandito con esa recomendación de los solid states, ¿no? Y esta es la razón, ¿no? Deben de tener cuidado con el espacio libre. Por eso, de hecho, Butter tiene un caché. No sé si lo notaron, de hecho no lo mencioné, pero si ven montado cualquier butter por default, se van a dar cuenta que existe un parámetro que se llama space cache, o sea que tiene un caché de espacio libre precisamente para tratar de mitigar el peligro o el riesgo de que se acabe ese espacio libre y entonces les cause un error. Entonces esa es una de las limitaciones más importantes. Ahora, no todos los casos también reemplazan a RAID o reemplazan al EVM. Ahorita mencioné por la pregunta de Andrea que LUX o LUX siempre debería ir hasta abajo. Y bueno, encima de eso, no necesariamente puedes poner en todos los casos Butter, ¿no? O no necesariamente en todos los casos deberías hacer un RAID, ¿no? Si vamos a usar cifrado, regularmente el cifrado debería ir por encima del RAID o RAID, y encima de eso debería ir el LVM o el Butter. Si Butter ya tiene su propio RAID, pues es incompatible con ese escenario de cifrado. Entonces, digo, no incompatible, simplemente no lo va a aprovechar, entonces no vale la pena. Es mejor que poner siempre el RAID hasta abajo, en ese caso, poner el cifrado encima y ya lo que queramos de Butter por eso, ¿no? Si no vamos a cifrar o si el RAID lo vamos a hacer en dispositivos directos que están cifrados y abajo no tenemos una tarjeta de RAID por hardware, entonces a lo mejor el RAID sí lo podemos hacer desde Butter sobre los dispositivos que están cifrados. Entonces, eso también sí tiene valor. Entonces, hay suficientes combinaciones y suficientes cosas como que para que podamos jugar, pero no porque Butter tenga estas funciones de RAID o de LVM o de particionamiento, significa que ya podemos olvidarnos de todas esas otras cosas que están en Linux, ¿no? Realmente no, son solamente herramientas más, ¿ok? Las múltiples estrategias de recuperación de datos también son un tema que tenemos que aprender bien, que bueno, al mismo tiempo que es más resiliente a fallas Butter, al mismo tiempo es un poquito más compleja la recuperación porque puede hacer más cosas y nos da más herramientas. Entonces, eso es algo que también tenemos que contemplar. Muy bien. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. No, de hecho, ya fue la última, entonces. Muy bien, pues, entonces ya podemos cerrar, terminamos. Muchísimas gracias, yo soy Rolando Cedillo, soy Principal Solution Architect en Red Hat. Me pueden encontrar en Twitter como Rolman, me pueden encontrar también en Telegram, en los diferentes grupos, por ejemplo, en el de Fedora, en el de SysArmy, en otras comunidades de open source o de software libre. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pastor. Sobre todo, siempre tu apoyo incondicional, lo valoramos mucho. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este
en esta celebración que estamos teniendo por el nuevo release de Fedora, utilicen Butter, díganos sus comentarios, los esperamos en el grupo de Fedora México en Telegram. Síganos también en Twitter, tenemos una cuenta también ya de Twitter, de Telegram, de Fedora México. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente, el siguiente mes, con otra de estas pláticas tan interesantes. Sí. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, estén a salvo y nos estamos viendo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.